Hey, ¿qué tal, Darkris? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy, chicos, les traigo buenas noticias porque en el mes de mayo vamos a tener una nueva beta abierta para todos los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, pero no solamente para PlayStation, sino para Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S y PC, a los que le llaman PCerdos, ¿no? Sí, chicos, mucha gente ya lo estaba esperando, estaba deseando saber cuándo se podría jugar ya esta beta abierta, que es gratis, no vamos a necesitar PlayStation Plus. Hoy vamos a poder disfrutar de ella el 27 de mayo en todas las plataformas, menos en Nintendo Switch, obviamente, porque no lo mueve. Chivalry 2, ¿vale? Ese juego, Chivalry 2, ese juego, vamos a ver aquí. En primer lugar, Chivalry 2 llegará a PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, PC, el 8 de junio, pero antes celebrará una beta abierta multiplataforma a la que se podrá acceder de manera completamente gratuita. Concretamente, pues este periodo de prueba comenzará el jueves 27 de mayo, aunque el cliente para jugar la pone aquí se podrá descargar en todas las plataformas el día de antes a las 5 de la tarde hora peninsular en España. Para que todo el mundo me entienda, Chivalry 2, para el que no lo sepa y no conozca este juego, es más o menos un Battlefield 1, desde el que todo el mundo se unía, hasta 64 jugadores online y en el que había operaciones. Pues más o menos Chivalry es lo mismo, simplemente que en la época medieval, en que todo el mundo puede entrar, darse de hostias con hachas, espadas, martillos, lo que sea. Voy a poner ahí pues un trailer para que sepan más o menos de qué va este juego, voy a poner un vídeo y para que vean ustedes si este juego pues les puede interesar, pero yo les digo que sí, que pueden probarlo perfectamente y yo creo que sí les va a gustar, la verdad, porque a quién no les gusta dar hostias con espadas, con hachas, a quién no me mientan. Como dije antes, no se necesita suscripción a PlayStation Plus, mientras que los de Xbox, ay, sí necesitarán una cuenta de Xbox Live Gold activa para poder jugar. Mientras que en PC, pues simplemente en la Epic Game Store, pues en la Epic, en la tienda de Fortnite, ahí podrán descargarlo sin ningún problema. Pues la empresa Thor Banner Studios y Tripwire Presents, que es la desarrolladora pues de este juego, han publicado hoy el trailer de la beta abierta y han presentado todas las novedades disponibles en la prueba del jueves que viene. Nuevos mapas, características, actualizaciones basadas en los comentarios de los jugadores de la beta cerrada. Y ahora mismo pues tenemos que esperar hasta el jueves para jugar esta beta abierta. No han confirmado todavía cuánto va a pesar, así que vamos a esperar un poco, esperemos que no mucho, esperemos que no sea más de, no sé, de 30 gigas, creo que mucho menos. Y pues Chivalry 2 es un juego de acción multijugador, porque ya lo he mencionado, y tiene modos de objetivo de equipo basados en la estrategia, pues pensados hasta 40 jugadores, un poquito menos que Battlefield, pero yo creo que más adelante sí se podrá poner más jugadores, hasta 64 o quién sabe más, dependiendo. Y chicos, algo que hay que comentar es que este juego va a tener crossplay con todas las plataformas disponibles. Juego cruzado, vas a poder jugar si eres de PlayStation 4 con alguien de PlayStation 5, con el Xbox One o PC, vas a poder jugar con cualquiera de ellos. Además, han incluido en esta beta el modo Free for All, que es un modo pues todos contra todos, en los que nos vamos a enfrentar así. Avísenme si se lo van a descargar, porque yo creo que podemos hacer ahí un grupillo, ¿no?, para jugar juntos. Así que bueno, podría estar muy bien. Además, chicos, se incluirán además nuevos mapas de objetivo por equipos, como la matanza de Coldwell, la batalla de Dark Forest y el asedio de Rutherhelm, así como otros mapas de Deathmatch, o sea, duelo por equipos, como la batalla de Warden Glande o Tournament Grounds. Y por último, ya se puede reservar en la edición estándar, que vale unos 40 euros, y la Special Edition por 50 euros, que incluye el juego base más pues algunos complementos, como siempre viene siendo habitual, como la armadura, cosméticos y alguna otra cosa más. Y bueno, pues yo creo que con la edición estándar ya tendrían ustedes suficiente. Así que chicos, en mi opinión, este es un juegazo, la verdad. Sale en junio, como ya saben. Quiero que me dejen su opinión, quiero que me digan si van a probarlo, si les gustaría
jugar conmigo, porque yo creo que sí voy a poder descargarlo, ya que tengo un poquito más de espacio ahora. Que me he comprado ahí un disco duro de almacenamiento externo y tengo un poquito más de espacio, así que déjame en los comentarios si te gustaría pues armar un grupo y jugar esta beta abierta pues en PlayStation o donde tú quieras. Así que chicos, buenas noticias para los usuarios de PlayStation. Sin nada más que decir, nos vemos en próximos vídeos.